Hola amigos, en esta ocasión les presentamos el modelo del fabricante Soraki, la Stalker 917. Esta es una pistola de munición traumática, maneja munición de 9 milímetros. Esta pistola representa el modelo de la Glock 17. Es un arma, la parte superior es metálica y la inferior es en polímero. Su empuñadura es económica, de fácil agarre. Se pueden colocar un láser o linterna. Vamos a ver la capacidad del proveedor de esta pistola. Diecisiete cartuchos y puede llevar uno en la recámara para 18. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cartuchos. Como pueden ver, esta pistola viene con el cañón abierto. Es un arma traumática y es del fabricante Soraki. Viene de Turquía. Vamos a ver el desarme de esta pistola. Esta pistola trae un pin debajo del cañón. Solamente llevarlo hacia abajo, deslizar el arma hacia atrás, saquemos el proveedor, deslizamos el arma hacia atrás y la podemos desarmar. Limpiamos un poco. Y echamos un poco de aceite nuevamente. Y procedemos al arme de esta pistola. Colocamos la varilla recuperadora, el resorte. Y procedemos al arme de esta pistola. Eso es todo. Es una pistola de fácil arma, de fácil arme y desarme. La hay en color negro y en color acero o fume, que le dicen. Bueno amigos, esta es la pistola Stalker 917 del fabricante Soraki. Como les comenté, es una pistola traumática, maneja munición de 9 milímetros. De ojiva de goma. La hay, como les comenté, la hay en color negro y color acero o fume, que le dicen por ahí, fume o negra. Bueno amigos, ahora acompáñenme a hacer la prueba de disparo. Hola amigos, les presentamos el modelo Stalker 917 de fabricante Soraki. Esta es una pistola traumática. Maneja munición de 9 milímetros. Vamos a hacer la prueba de disparo de este modelo. Estos son los resultados de los disparos con la pistola 917.
Bueno, amigos, hasta una próxima ocasión. No más dolores de cabeza o temores. Ergons Colombia te trae la solución para no tener inconvenientes con las autoridades dentro del país por transportar tu arma no letal. Recuerda, las armas no letales son todas aquellas armas que sirven para practicar algún deporte, para defensa personal o si te gusta coleccionarlas. Y sí, son permitidas bajo el decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993. Y por eso, hoy te ofrecemos nuestro nuevo servicio, el de registro y control de armas no letales. ¿Cómo registrar tu arma? Pon mucha atención, aquí te lo contamos. Ingresa a la página web www.ergonscolombia.com.co. En la página, busca la pestaña Registro y Control de Armas. Despliega la pestaña Registro y Control de Armas y das clic en Formulario de Registro. Diligencia el formulario llenando absolutamente todas las casillas que allí se encuentran, menos las de la primera fila, como se muestra en el video. Recuerda, en la sección de categoría, debes indicar primero qué tipo de arma es. Solo puedes marcar una opción. Debes indicar si es de paintball, airsoft, arco, neumático, PSP, fogueo, traumática o pimienta. Recuerda, solo una opción. Y después, marcas qué uso le vas a dar. Si es para practicar algún deporte, defensa personal o para colección. Luego, debes indicar si este registro que estás haciendo es nuevo o por renovación. Escribes tu ciudad, departamento y fecha de nacimiento. Para finalizar, referenciando los datos del arma, marca, modelo y serial. Después de diligenciar el formulario, lo descargas y lo imprimes. Cuando esté impreso, lo firmas. Envía los siguientes documentos al correo electrónico ergonscolombia@gmail.com y los documentos son: comprobante de pago a la cuenta Bancolombia, formulario completamente diligenciado, foto de la cédula por ambas caras, foto en fondo blanco del solicitante y en formato JPG, 3 fotos del arma a registrar, una foto por el lado derecho, una foto por el lado izquierdo y una foto más detallada y nítida del serial del arma. Escáner de la factura de compra del arma. Escáner del acta de importación o también conocido como manifiesto de importación. Y por último, foto del carnet de propiedad del arma. ¿Y por qué todos estos requisitos para expedir un carnet? El coronel Juan Carlos Vargas de la Policía Metropolitana de Bogotá te cuenta. Si la persona no está cometiendo un hecho delictivo, pero si al contrario no porta los documentos que hemos relacionado acá, pues de igual manera se incautará el arma. Al vender el arma, verifiquen que la persona que la está comprando esté afiliada a un club deportivo. Y en segunda instancia, registrar todos los datos de la persona. Entonces, en algunos establecimientos que tenían dentro de sus registros venta de estas armas, pero no tenían ninguna información a quién se la habían vendido, pues precisamente en el momento vienen haciendo la regulación y se pone a disposición la licencia de funcionamiento de estos establecimientos para que sean sancionados, o en algunos casos, de acuerdo a la gravedad, sea cancelada esa licencia de funcionamiento de ese establecimiento. A partir de la recepción y aprobación de los documentos, Ergons Colombia toma 2 días en generar el carnet de registro y control de armas. Luego de ello, se le entrega a la empresa de envíos para que haga la correspondiente entrega al solicitante. Es decir, el solicitante del carnet debe esperar 2 días más lo que demore la empresa de envíos en hacer la entrega de la encomienda.
y adicional a ello, el costo del envío corre por cuenta del solicitante. Ten presente que si tienes varias armas, por cada una se entrega un carnet. Esto porque todos los seriales son diferentes. Airguns Colombia solo recibe los documentos para consolidarlos y guardarlos en nuestras bases de datos, y por ese motivo nos permitimos aclarar. No generamos facturas de armas que no hayan comprado con nosotros. No generamos el manifiesto de importación. No generamos el carnet de propiedad del arma a menos que la hayan comprado con nosotros, y tampoco tomamos las fotos del carnet. Además, vale la pena explicar que la ley permite que el registro y control de armas de las armas no letales sea expedido por clubes deportivos, como se nos fue otorgado a nosotros. Por ese motivo, Indumil no tiene nada que ver con este registro, ya que esta entidad únicamente regula las armas de fuego. Y una última aclaración, este carnet de registro y control de armas es para presentarlo junto con toda la demás documentación cuando estás transportando el arma, sea por carretera o al ingreso de los aeropuertos. Recuerda, el porte de las armas no letales en lugares públicos, donde se encuentren aglomeraciones de personas, intimidar a los ciudadanos y demás situaciones que dicta el código de la policía no está permitido. Y si llegas a tener algún inconveniente, por favor no olvides informar al Club Airguns Colombia cualquier novedad que se presente con tu arma. Ya lo sabes, evita dolores de cabeza y anímate a registrar tu arma no letal cuanto antes con Airguns Colombia. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides ver nuestro próximo video.